¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la tarde, Valencia en abierto, una hora por delante para contarles lo que está pasando en nuestra ciudad. Pendientes de la actualidad, llega esta semana el inicio de la campaña electoral. También desde Valencia en abierto vamos a hablar. ¿Podemos votar por correo? ¿Van a estar fuera el 28 de mayo? ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo se hace? Hoy en nuestra actualidad les contaremos. Además, abrimos nuestro programa con un invitado especial, presidente de Contigo. José Enrique Aguar, además, se presenta como candidato a la presidencia de la Generalitat. Se lo contamos todo enseguida. Tarde de miércoles con muchos estrenos en esa cita mágica, el Día del Cine, donde podemos ver estrenos a precios populares. ¿Te quedas? Empezamos juntos Valencia en abierto. La comunidad lidera el ranking de banderas azules con un total de 153, 139 playas y 19 puertos deportivos. Por primera vez, una playa de interior en la provincia de Valencia, Playa Monte, recibe la distinción de bandera azul. Nos iremos hasta Gandía porque comienza la temporada más importante de turismo en la localidad. Gandía renueva las banderas azules, un distintivo importante que reconoce la labor en el cuidado y también la calidad de las playas. Más de 2 millones de euros ha recibido el municipio para mejorar las playas. Y llega la próxima semana la fiesta del cine. ¿Qué películas podemos ir a ver hoy en Valencia en abierto? Las mejores recomendaciones con nuestro crítico de cine, Sergio Castellote. Empezamos y lo hacemos muy pendientes de la actualidad que pasa por el inicio de la campaña electoral. Y ese voto por correo, Manu Seguín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pues sí, es que aunque parezca que llevamos meses de campaña electoral, esta todavía no ha comenzado. Nos queda mucho que hablar todavía de las elecciones y comenzará este próximo día 12. Pero antes, lo que sí se puede hacer ya es solicitar ese voto por correo, porque desde hoy resta una semana para poder hacer esa solicitud. ¿Y quién puede hacerla? ¿Cómo tenemos que hacerla? Bueno, el 28 de mayo todas las papeletas serán recontadas y cada voto importará en unas elecciones que las encuestas nos dicen que van empatadas técnicamente. Así que vamos a explicarles, si todavía no lo han hecho, cómo pueden solicitar este voto de correo en los 7 días que restan de jornadas. Primero vamos a ver esas fechas clave para tener en cuenta. Y la primera es 18 de mayo, jueves. Es otro último día para hacer la solicitud del voto, que no la emisión, la solicitud. Hasta el día 21 de mayo podremos presentar la documentación y hasta el día 24 de mayo podremos emitir el voto, que lo haremos en correos. ¿Cómo presentamos esta solicitud, ese plazo que termina dentro de una semana, el día 18? Pues podemos hacerlo por vía telemática o en oficinas a través de la página web de correos y con firma electrónica vía telemática, o en oficinas pidiendo cita previa con el DNI y en persona, salvo algún justificante de enfermedad o invalidez. Además, una vez tenemos esta cita, empezamos el proceso. ¿Qué tenemos que rellenar? ¿Qué documentos necesitamos? Por un lado, el impreso de solicitud, que a nivel presencial nos lo dará en esa propia oficina de correos, y por vía telemática nos llegará a casa, porque es un impreso que tenemos que cubrir a mano y después presentar en la oficina de correos. Con esa documentación recibida tenemos que adjuntar la papeleta, el sobre de votación, el certificado de inscripción al censo y el sobre de la mesa electoral. Todo esto es lo que podremos depositar en urna hasta, como veremos a continuación, el 24 de mayo, donde tendremos que, en la oficina de correos de manera presencial, introducir el sobre o los sobres de votación, también el certificado del censo y toda esa documentación. Lo podremos hacer desde cualquier oficina de correos siempre que tengamos a mano el DNI. Así que por delante una semana para hacer esta gestión y sobre todo invitar a que todo aquel que el 28 de mayo no esté cerca de su residencia, de su colegio electoral, lo solicite, Silvia, porque todas las encuestas nos lo dicen, va a estar decidido en un puñado de votos quién se va a llevar la Generalitat
y cada uno de los consistorios municipales. Manu, tú no votes por correo porque ese día trabajamos, ¿eh? Así que no te me vayas a ningún sitio. A mí me va a tocar votar en persona. Presencial. Además, a mí me gusta esto de coger aquí la papeleta. Lo llaman la fiesta bonito. De democracia. Totalmente. Gracias, Manu. Te veo en un ratito. Nosotros recibimos a nuestro primer invitado. Hablamos de elecciones. Es amigo de esta casa, político de raza y ahora candidato por un partido que vamos a conocer, UNITS, a Les Corts por, en Valencia. José Enrique Aguar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por abriros la ventana, ¿no? Como siempre lo hacéis, y muchísimas gracias. Se sonreía el señor Aguar cuando escuchaba a nuestro compañero Manu de lo de la campaña, que parece que llevamos casi 2 meses ya de campaña electoral. ¿Se adelanta demasiado esto? Yo creo que se adelanta demasiado. Yo creo que no solo llevamos 2 meses, después del verano pasado. Es decir, que estamos hablando septiembre, octubre, noviembre, diciembre y los 6 meses o 5 que llevamos ahora, estamos en plena campaña electoral. Es una campaña muy larga, muy pesada y especialmente se está haciendo muy larga porque es una campaña, como estaba diciendo muy bien tu compañero, donde por primera vez, después de muchísimos años, está todo abierto, ¿no? Uh-huh. En la Comunidad Valenciana hemos tenido ciclos, y ha habido un ciclo del Partido Popular, donde al final lo que se debatía en una campaña electoral era si iba a tener más o menos mayoría el Partido Popular. Luego pasó con el Partido Socialista, pero esta vez, pues porque la fracción o la fractura del voto es importante, tenemos que a la derecha pues, apareció Vox, a la derecha está Ciudadanos, que está desapareciendo ahora, no se sabe cómo va a ser esa reacción. A la izquierda Podemos ya no tira lo que tiraba, Compromís parece que va a tener fallos importantes en muchas ciudades y en la Generalitat. Y entonces tampoco se sabe si el PSOE va a poder aguantar ese tirón de los compañeros que te dejan en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces está todo muy abierto, como muy bien decías, un puñado no será, pero serán miles de votos los que van a decantar, ¿no?, que un bloque u otro pueda gobernar la Generalitat. Bueno, pues jugaremos a política ficción también al final de la entrevista. Antes, señor Aguar, cuéntenos, UNITS, hablamos de una coalición valencianista, ¿podríamos definirla así? Sí, UNITS es una coalición de obediencia valenciana. Es valencianista, pero yo lo que queremos diferenciarnos de todo el espectro, que por cierto es mucho más reducido este año. Este año tenemos muchos menos partidos que se presentan, quiere decir que algo hemos conseguido y es que el voto se concentre y que no se nos quede el voto pues disperso, en el camino y disperso, claro, como ha pasado otras veces, ¿no? Entonces, bueno, UNITS es una coalición de obediencia valenciana, que lo que queremos dejar muy claro es que a nosotros y a nuestros cargos públicos y a nuestros representantes no les tiene que marcar las políticas nadie desde ningún sitio, sino las políticas se marcan desde Valencia y para los valencianos. Uh-huh. Nuestro eslogan es muy claro, dice problemes valencians, solucions valencianes, porque no tienen que venir ni las órdenes de Galicia, ni de Andalucía, ni de Cataluña. Las decisiones que tenemos que tomar los valencianos para solucionar nuestros problemas tienen que ser tomadas y solucionadas por los valencianos. Una coalición compuesta por 4 partidos, hablamos de Contigo, que preside José Enrique Aguar, Lo Nostre, Valencia Unida y Unión Europea de Pensionistas. Sí, es una coalición, como bien estás diciendo, donde varias formaciones políticas hemos decidido dejarnos esa parte más particular, que al final lo que hace es que no diferencia el programa, sino diferencia a las personas, y sumar. Sumar y sumar por un proyecto valenciano, valencianista. Hemos entendido que después de 40 años sin tener una fuerza valenciana, era el momento que los valencianos teníamos que tener representación. Lo hemos visto en otras elecciones, hemos visto que en comunidades autónomas como en Castilla y León o en el País Vasco tradicionalmente o en Cataluña tradicionalmente, los partidos regionalistas y los partidos que marcan el territorio y marcan los problemas de sus ciudadanos y marcan la cercanía de sus ciudadanos,
estos partidos, pues en estos momentos tienen una influencia dentro de las políticas autonómicas, y nosotros creíamos que era el momento de tener una política autonómica con influencia puramente valenciana y no de fuera de los límites de nuestra comunidad valenciana. ¿Ha sido fácil la Unión hacer esa candidatura a la Generalitat? Pues sí, ha sido fácil. Vamos a ver, al final primero tuvimos que elegir quién encabezaba la provincia de Valencia, quién encabezaba la provincia de Alicante, quién encabezaba la provincia de Castellón, y una vez hecha esa figura, pues lo que hemos ido es sumando. Si el uno es de un partido político, el dos es de otro, el tres de otro, el cuatro es de otro, el cinco es de otro. Y al final lo que hemos intentado es que cada partido ha puesto las personas que mejor representaban su sentir y las personas que mejor podían representar a los valencianos dentro de las Cortes Valencianas. Entre esa formación contigo, José Enrique Aguar sigue presidente a nivel nacional de esta formación que nació hace 4 años. Bueno, nacimos bastante, un poco antes de las elecciones municipales pasadas. Pasadas, sí. Fue todo como muy corrido, ¿no? Pero bueno, llegamos a tiempo. Estoy viendo ahí, estáis poniendo algunos vídeos. Sí. Sale el logo antiguo nuestro, sí, porque contigo luego ha ido evolucionando. El verde nos identificaba con otros partidos. Y había algún momento que salías a una campaña o salías a una carpa a la calle y había quien venía y te decía, sinvergüenzas. Y dices, no, que no somos los verdes esos que usted cree, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando. Y bueno, ese fue nuestro eslogan en la primera campaña electoral, nuestro vídeo de campaña. Y bueno, para las prisas que hubo, lo más importante fue que nos dimos cuenta que la marca, una marca que nacía en Valencia y que inicialmente había nacido para estar y desarrollarse y crecer en la comunidad valenciana, pues se había extendido rápidamente por toda la geografía nacional. Sacamos representación en Sevilla, en Málaga, en Cáceres, en Salamanca, en La Coruña. Entonces, bueno, en muchísimas poblaciones. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que la marca podía ser una marca que se podía exportar fuera de la comunidad valenciana. Y así lo hicimos, y ahora estas elecciones jugamos fuertemente en todo el territorio nacional. Y en los municipios también entraremos en esta parte. No se presenta, sin embargo, como candidato a la alcaldía de Valencia. Correcto. Sí que hizo en las pasadas elecciones. Claro, nosotros... ¿Por qué este cambio? Sí, es muy fácil. No es cambio, es hemos hecho un acuerdo en el que cada uno pues debe estar en el sitio que mejor represente, ¿no? Y en esta coalición la decisión fue que Vicente González Elizondo es el que mejor representaba al valencianismo en la ciudad de Valencia, que yo era la persona que mejor representaba a mi pueblo, que era Benetúser, y que debía de jugar y presentarme e intentar defender los intereses de mis ciudadanos, que otros compañeros debían estar en las candidaturas de Castellón o otros en las candidaturas de Alicante. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que si lo que queremos es dar una imagen de unión de partidos que trabajamos todos a una y que hemos dejado el personalismo atrás y lo que estamos es buscando lo que nos une como valencianos para presentarnos de cara a los valencianos como una alternativa, no podíamos estar en un mismo municipio, en una misma ciudad, un partido enfrentándose a otro en el mismo territorio. Por ejemplo, pues en Paterna o en Callosa en Sarriá se presenta Valencia Unida, en Castellón se presenta Lo Nostre, o en Sueca, Sagunto, en Valencia o en Elche se presenta Contigo, ¿no? Y allá donde está un partido de la coalición, los demás lo que hacen es sumar, apoyar, estar en las candidaturas y unificar, porque al final es esa la imagen que queremos dar. Nuestro proyecto y nuestra propuesta es que los valencianos vean que nos podemos sentar valencianos, a veces con diferentes planteamientos, pero con un planteamiento claro, que es defender a nuestro territorio y a la comunidad valenciana, y se empieza pues demostrándolo desde el municipalismo y desde casa. Claro, él lo anunciaba en sus palabras, también será candidato a la alcaldía de su municipio, del que fue, por cierto, 15 años, José Enrique Aguar, alcalde de Benetúser. ¿Cómo es volverse a presentar y volver a pedir la confianza de sus ciudadanos? Bueno, la verdad que ilusionante. Ilusionante porque han pasado casi 20 años desde que dejé de ser alcalde y Benetúser nos ha puesto un ladrillo en esos 20 años, ¿no? Entonces, todos los proyectos que nos quedaron en el cajón en aquel momento
son proyectos que en estos momentos necesitamos volverlos a poner en práctica porque nadie los ha hecho, ¿no? Y especialmente porque en Benetuser, los compañeros de Benetuser ya hace muchísimo tiempo decidieron y me pidieron que había que darle un nuevo empuje al municipio, que quién mejor con una experiencia, con un programa claro de qué quiero que sea mi ciudad, podía llevarlo adelante. Y bueno, por unanimidad me eligieron y yo encantado, porque aparte es que he visto que cuando uno se va y la vida sigue evolucionando y sigue evolucionando para bien, pues te quedas contento y ves que aquello que marcaste va creciendo, ¿no? Pero cuando te vas y te das cuenta de que no se ha construido nada nuevo, que no se ha creado ningún patrimonio en la ciudad, que lo que era un municipio que tenía una vida y una alegría ha ido decayendo, y donde ves que han pasado 20 años, pero es que estamos como hace 20 años, pues te da ganas de decir, toca trabajar, ¿no? Toca ponerse a trabajar, toca hacer menos política. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he hecho, ¿no? Creo que los políticos estamos para representar a los ciudadanos, pero cuando acaba la campaña electoral ya no hay que hacer política, lo que hay que hacer es gestión. Uh-huh. Porque al final un ayuntamiento es como una casa, ¿no? Y al final tienes que gestionarlo y tienes que, si en tu casa limpias, pues el pueblo hay que limpiarlo, y si en tu casa pintas, el pueblo hay que pintarlo, y si en tu casa haces reformas, en el pueblo también hay que hacerlas, ¿no? Y hay que administrarlo como con mucha cercanía. Últimamente pues hemos denotado que hay muchos que vienen a hacer demasiada política para las soluciones del día a día. Yo pongo un ejemplo. ¿Sí? Si en un parque no hay bancos y en un parque lo que hay que hacer es poner un banco, pues no hace falta que el banco sea a rayitas de colores o sea de este estilo o sea de otro. Lo que hay que hacer es poner el banco, ¿no? Y otros vienen a hacer política y a no solucionarte el problema y a lo mejor a ponerte un banco incómodo de piedra porque creen que es mucho más estilísticamente para la plaza. Pero mire, es que la gente lo que quiere es un banco para sentarse, ¿no? Entonces, yo lo diferencio, ¿no? Y entonces te das cuenta que muchos lo que han venido es hacer demasiada política y poca gestión. Uh-huh. Y en el caso de mi municipio de Benetuser, lo que hace falta es hacer gestión y volver a poner las cosas al día, que nos hemos quedado un poquito atrás. Ilusionado con esa candidatura también a la alcaldía de Benetuser. Además, para estar en política dicen que hay que hacer municipalismo y ser alcalde o concejal de un municipio para saber. Yo aprendí de un gran político valenciano, que fue Antonio Asunción, y Antonio Asunción llegó a lo más alto, llegó a ser director general de instituciones penitenciarias, fue ministro del Interior, y empezó donde tenía que empezar, que es siendo concejal de Manises, siendo alcalde de su pueblo, luego diputado provincial, presidente de la Diputación, y naciendo desde donde están los problemas. Mira, la gente que viene a la política y se presenta en una candidatura y los eligen y no han visto nada más en su vida, luego los ves que no saben ni por dónde van. Solo saben que pisar moqueta y ir de buenas comidas, pero trabajar poco. Para aprender de la política hay que aprenderla con el ciudadano, hay que aprenderla con el vecino. El vecino que te coge por la calle y te pide una cosa y te vuelve a ver a la semana que viene y sabes si será solucionado o no. No ese votante que te da un voto cada 4 años, te vas a casa y hagas gestión o no hagas gestión, no te va a pedir responsabilidades porque muchas veces ni te conoce ni te va a conocer nunca en su vida, ¿no? Entonces, la política se aprende en el municipalismo, la política se aprende donde tienes que tener responsabilidad, donde tienes que dar la cara y dar cuenta de la gestión que haces. Y yo me encantaría que todos los políticos pasaran primero por la escuela de los ayuntamientos, que aprendieran a lo que es trabajar y trabajar por los vecinos y a partir de ahí que hicieran la carrera cada uno que quisiera tomar. Yo la verdad es que siempre me ha gustado mucho más la política municipal. Yo me he movido entre diputación, ayuntamiento, ayuntamiento y diputación, que es el municipalismo puro, porque me ha gustado mucho la política de cercanía. Y ahora, pues bueno, ahí estamos otra trabajando vez, con la posibilidad y de vamos que, a intentarlo. Estar de nuevo en el Ayuntamiento de Benetuser. Contigo, decíamos que ahora en esa coalición, dentro de Units al Escorch, con marca propia, un partido que nació con una formación de carácter centrista, socioliberal, progresista y también europeísta. ¿Siguen siendo las principales siguen siendo perfectamente del partido?
Nosotros somos un partido que somos socialiberales, social por delante, es decir, que las políticas sociales, las políticas de educación, las políticas de sanidad, somos muy socialdemócratas, pero entendemos que para hacer una buena gestión a la administración tiene que recaudar y tiene que hacer caja. Y entendemos que los políticos no están para crear empresas públicas como crean algunos, sino para eso están los empresarios, y entonces por esa parte somos, la parte económica, somos mucho más liberales, ¿no? Y europeístas, porque entendemos que España en estos momentos sola no puede ir a ningún sitio. España tiene que ser Europa, y cuando más Europa construyamos, más libertad, más democracia y más economía podemos tener, ¿no? Tiene sus fallos Europa, por eso hay que estar bien representados en Europa y tener gente que levante la voz defendiendo a sus territorios, no a sus partidos políticos, que esa es la gran diferencia de unos políticos y otros. Hay quien va a Europa a defender la marca del PP o la marca del PSOE, pero no a defender a los ciudadanos que lo han elegido en Salamanca o en Huelva, y no va a defender el producto lácteo si es gallego, o no va a defender la agricultura si es valenciano, ¿no? Va a defender a su partido. Y nosotros entendemos que nuestros diputados tienen que estar en Europa para defender a quien le ha votado, a su territorio. Por eso somos muy de la Europa de los pueblos, ¿no? La Europa de las regiones. Entendemos que los representantes están para trabajar por su territorio y muchas veces no pegar el cabotazo y levantarse. Yo, me encanta la política de Estados Unidos. Ves un senador que cuando hacen algo de Texas, por ejemplo, cuando se va a aprobar una ley que está en contra de su territorio de Texas, ese senador dice, no la voto. Sí. Y aunque sea de mi partido, no la voto porque está en contra de mis votantes. Totalmente, que no han elegido. Eso es una libertad de defender a quien te ha puesto realmente. En España eso no existe. En España lo que existe es que te pone el partido. Había una frase de Alfonso Guerra que es lapidaria, que decía, el que se mueve no sale en la foto. Y entonces el partido desde Madrid te dice, no hay trasvase y no hay trasvase. Y me parece vergonzoso que un presidente de la comunidad, unos y otros, porque han estado unos y otros y nadie lo ha hecho, pero porque el partido les marca desde Madrid, por miedo al partido, dejan de defender a los valencianos, que son los que les han votado. Bueno, pues esta independencia la tienen partidos como Contigo Somos Democracia. Volvemos al principio de la entrevista. Panorama político valenciano. ¿Cree que son las elecciones del cambio, tanto a nivel municipal como autonómico? Va a haber muchísimo cambio. Muchísimo cambio, algunas cosas no, pero en general muchísimos ayuntamientos, y especialmente los ayuntamientos grandes, van a haber cambios totalmente de formaciones políticas y de alcaldías. Por una razón, porque las últimas elecciones todo quedó muy empatado. Equilibrado, sí. Cualquier ayuntamiento que miremos gobierna uno por un concejal, gobierna por un voto, y ese voto es muy fácil, porque no había mayorías en ningún sitio, lo que había era sumas de bloques. Entonces, en una ciudad está gobernando el bloque X y están cuatro tripartitos, y en la otra están dos tripartitos con Ciudadanos y el PP, y en la otra están Bloc o Compromís, el PSOE y locales de no sé qué. Al final hay dos grandes bloques, y en todas las ciudades un bloque está gobernando por uno. Entonces van a haber fallos, porque todos sabemos que Podemos, Ciudadanos, igual Podemos a una parte, Ciudadanos al otro lado, y los grandes partidos tienen unos mejores aires, como es el Partido Popular, que viene mejor influencia desde Madrid, el PSOE menor influencia desde Madrid, y entonces esos movimientos van a hacer que muchas ciudades, pues que eran de un color, pasen a ser de otro color. Pero bueno, eso es la sanidad y lo saluble que tiene, la lo bueno que tiene la democracia. Claro, ¿no? Pese a todas las encuestas, hay un 35% todavía de voto indeciso de cara a esa cita que empieza ya la cuenta atrás, el inicio de la campaña electoral esta semana. ¿Cómo se decide eso? ¿Es un voto irracional este 35%? ¿Qué piensa? No, es un voto que yo en estos momentos, porque estoy muy metido en política, ¿no? Sí. Pero si no, yo me estaría en ese paquete, ¿no? Porque diría, bueno, si voto a unos, estoy avalando a aquellos que son unos ladrones que nos han estado robando a los valencianos, y aquellos que han estado en gobiernos que su presidente está en la cárcel o está imputado o ha estado encerrado. Y si voto a otros, son unos nefastos gestores que he visto que mi ciudad no ha evolucionado y no ha crecido, ¿no? Entonces la gente está con esa duda, ¿no? Y al final la gente tiene dudas serias de qué votar.
Y por eso, pues al final aparecemos otras alternativas que venimos a decir, señores, no vaya una vez más usted con la pinza en la nariz a votar. Vote libremente, vote algo que puede trabajar por usted y al menos dé la posibilidad de no votar lo mismo, ¿no? Porque al final, ¿sabe lo que ocurre? Que los ciudadanos, en esta comunidad especialmente, votan en contra de, ¿no? Uno, este no trabajó bien, pues ahora voy a votar al otro que no me gusta, pero es bueno, voto para de castigo, que lo cambie, ¿no? Claro. Entonces, venimos a presentar una alternativa de ilusión, centrada, valencianista, una ilusión de gente que viene a trabajar y no nos importa un color u otro. En cada ciudad podemos tomar las determinaciones que tengamos que tomar, porque al final lo que hay que acordar es hacer las cosas bien por los ciudadanos, ver los proyectos que valen, y muchas veces se quedan grandes proyectos en el cajón, porque como los propone este que es rojo, yo no lo voto que soy azul, y si lo propone el azul, no lo vota el rojo, y a lo mejor es bueno para la ciudad. Venimos un poco a ponerle, como decimos los valencianos, trellata a la política, sentido común a la política, que hace muchísima falta, y especialmente en la comunidad valenciana. ¿Dónde va a empezar la campaña, José Enrique Aguado? Pues la voy a empezar en Benetússer. Mañana por la noche, pegando un cartel de UNICH y pegando un cartel de candidato a la alcaldía de mi municipio. Bueno, pues un buen inicio de campaña electoral. Se prevé intensa. Me imagino que lleno de actos para coger de nuevo la ilusión y la confianza de los vecinos de Benetússer. José Enrique Aguar, gracias por haber estado con nosotros. Candidato de UNICH a Les Corts. Seguiremos muy de cerca los resultados en Benetússer por si vuelve a conseguir esa confianza que tuvo durante 15 años, que no es fácil. Lo vamos a intentar. Gracias, muchas buenas gracias. Tardes. Nosotros seguimos más cosas en Valencia en Abierto. Hablamos de las banderas azules. ¿Cómo han quedado este año? ¿Cuántas lucirán en el litoral valenciano? Manu, ¿qué tal? Pues Silvia, tenemos que decir que son muchas. De nuevo, la comunidad valenciana lidera el ranking de banderas azules. Un total de 153 banderas azules lucirán en la comunidad valenciana, con una muy especial en el interior. La conoceremos a continuación, pero antes destacar un dato, y es que desde 1987, que se otorgan estos distintivos a las mejores playas y puertos del litoral, solo 8 en toda España las han mantenido a lo largo de todas las ediciones. De esas 8, 7 son valencianas. Un dato que asegura y confirma la calidad de nuestras costas y también del cuidado de estas playas. Y vamos a ver cómo han sido y cómo quedan repartidas, porque de ese total de 153 banderas, 139 corresponden a las playas. De ellas, una es nueva y 6 se han quedado por el camino. Pese a ello, conseguimos mantener ese ranking, ese máximo puesto a nivel nacional. Y vamos a analizarlas por provincias. Y es que en la provincia de Castellón se entregan un total de 69 banderas en este 2023, una cantidad muy superior a la del año pasado y que confirma que estas playas mejoran y mucho a lo largo de este tiempo. Nos vamos y nos desplazamos hasta la provincia de Valencia. Aquí se mantiene el mismo número de playas con un cambio importante, y es que hay una playa valenciana que la pierde, L'Arbre del Gos, pero la gana una playa muy curiosa, y es Playa Monte en Navarrés, una playa de interior que es la primera que lo consigue en la comunidad valenciana. Y de aquí nos vamos a Alicante, porque allí total de 74 playas tenían bandera azul en 2022, 69 se quedan en este 2023. Pero esta provincia es de las que más banderas azules pierde, en total 5 banderas azules. El Arenal, Llevant, Malpas, La Flamenca y Tamarit abandonan este distintivo con una curiosidad. Y es que el municipio turístico por excelencia de la comunidad valenciana, si nos lo permiten, Benidorm, el más reconocido también a nivel internacional, se queda sin banderas azules. No hay ninguna playa en este municipio distinguido con este símbolo de calidad al que, recordemos, algunos municipios, especialmente del litoral de la provincia de Valencia, han decidido ya no presentarse debido a las características que tiene su presentación. Esto sin duda es una buena noticia que acompaña a muchos municipios valencianos, entre ellos Silvia, Gandía, que tiene y recupera esas banderas azules en sus dos
playas principales. Bueno, pues vamos a pulsar a Gandía. Gracias, Manu. Te veo en un ratito porque está con nosotros Vicent Mascarell, es el concejal de Turismo y Playas de Gandía. Concejal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias, como siempre, por asomarse a nuestra ventana. Bueno, enhorabuena, se renuevan las banderas azules en Gandía, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Muchas gracias, estamos de enhorabuena. Son 37 años seguidos con la bandera azul, el máximo exponente de la calidad y de los servicios en nuestras playas. Gandía desde siempre, desde hace 37 años, somos de los 6 pioneros municipios y sin duda la playa más extensa que ha conseguido mantener durante 37 ediciones este símbolo que sin duda nos satisface, nos enorgullece y continuamos apostando por la sostenibilidad y la calidad como un eje diferenciador. También estamos muy, muy satisfechos, no solo porque hemos renovado la playa norte, sino hicimos una apuesta el año pasado por una playa virgen, la playa de la UIR, por tener ese servicio y es la primera playa virgen de la Comunidad Valenciana en tener la bandera azul. La playa de la UIR también la tiene. Estamos muy satisfechos, creemos que ser la primera comunidad con banderas azules también nos destaca respecto al resto de España y es un motivo de orgullo y satisfacción que se ofrece decir. Claro, se recoge este distintivo, pero hay un trabajo importante detrás para poder conseguirlo año tras año, ¿no? Sí, sin duda, un trabajo silencioso que a veces no se ve. Gandía, yo quiero destacar que limpiamos la playa, la arena de nuestra playa todos los días del año. Llueva, sea invierno, sea verano, y es verdad que hay un esfuerzo económico y un esfuerzo personal, un magnífico equipo. Yo suelo decir, mi departamento es el departamento de turismo y playas, porque el turismo es algo mucho más que las playas, y las playas se disfrutan más allá del verano, ¿no? Es un espacio virgen que debemos de cuidar, y la apuesta no solo es por la seguridad, sin duda, o la accesibilidad, o la sostenibilidad, sino también por la limpieza y por mantener este espacio digno para todos aquellos que lo disfruten en verano y en invierno, porque claro, la playa también es un buen espacio para ir a disfrutar el otoño o en épocas como ahora, como la primavera, también se disfruta de una forma más calmada y probablemente más agradable. Uh-huh. Concejal, ¿cómo está el inicio de temporada, el más importante del turismo, Gandía ya preparada? Porque claro, con esto del cambio climático debemos quizás adelantar el inicio de la temporada. Estamos en mayo y ya tenemos temperaturas casi veraniegas, ¿no? Totalmente. Yo suelo decir, medio broma, medio en serio, que la única cosa buena del cambio climático es que la gente viene antes a disfrutar del verano García, ¿no? En este sentido, es verdad que Gandía abrimos muy pronto nuestro servicio de playas. Estamos abiertos desde el 15 de marzo hasta el 1 de noviembre. Somos de las playas de España que más pronto abre y más tarde cierra. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo en las últimas semanas es una asistencia espectacular. Sin duda tiene que ver el cambio climático, sin duda tiene que ver también el cambio de prioridades después del COVID o la apuesta evidente por el turismo nacional que tiene nuestro destino, ¿no? Con lo cual estamos desbordados, tenemos cifras de ocupación espectaculares por encima y muy por encima del 2019, que fue el año récord, y estamos expectantes y esperanzados a una temporada de éxito que sin duda será histórica. Histórica y sobre todo después de esos años tan complicados, concejal, marcados por la pandemia, ¿no? Sí, paradójicamente el sector que más sufrió, el sector que más padeció, que más pronto cerró y más tarde abrió, que fue el sector del ocio y del turismo, paradójicamente está siendo el que mejor se ha recuperado y el que está tirando de la economía, el sector del turismo en nuestra comunidad, el turismo en un sentido amplio, no solo el de sol y playa, sino también el patrimonial, está viendo cifras de récord. Yo creo que eso es gracias al esfuerzo conjunto que hacemos administraciones, pero sin duda la iniciativa privada, sin el sector privado, sin el compromiso de los empresarios, sería imposible. Y también ser capaces de canalizar esas ganas que tiene la gente, canalizarlos de forma correcta. Pero apostando, yo digo que
hay un cambio también de prioridades en esta nueva época. Tenemos que aprovechar para repensar nuestros destinos turísticos, hacerlo con los parámetros de la sostenibilidad y la calidad, porque el turismo o será sostenible o no será, y debemos de cuidarlo mucho, sobre todo en el entorno de los litorales o de las zonas de interior vinculadas al medio ambiente. Necesitamos cuidarlo mucho para que sea una apuesta de futuro y de futuras generaciones. Claro, importante. Por cierto, se había publicado, Gandía acaba de recibir más de 2 millones de euros para mejorar las playas. ¿Confirmamos este dato importante presupuesto? Sí, confirmamos, nos convertimos en la ciudad valenciana, y yo creo, a falta de confirmación, de las ciudades de España que más planes de sostenibilidad turística ha recibido. De los tres planes que han salido, hemos conseguido los tres, hemos una inversión económica que se acerca a los 8 millones de euros, estamos transformando nuestro destino, como apuntaba antes, en parámetros de calidad y sostenibilidad. Si los anteriores planes sostenibles de cerca de 5 millones nos ayudaban a poner en valor nuestro patrimonio histórico y mejorar la conexión Gandía-Playa, uh-huh, este plan, que ha sido recientemente aprobado, que ayer mismo nos comunicó el Ministerio de Turismo, va a servir para potenciar nuestros litorales, nuestra playa norte, la más famosa, pero también nuestra playa virgen, la playa norte, la playa de la Huir, y también la zona sur, playas pequeñitas con un encanto que también necesitan de mejores accesos. Estamos en números realmente muy positivos. Queremos aprovechar este dinero, esta confianza de Europa, para hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues un impulso de proyecto europeo que llega a Gandía para seguir manteniendo esa calidad y sobre todo la sostenibilidad de sus playas. Hablar de Gandía es hablar de gastronomía, también de cultura y sobre todo también de deporte. Es algo que se ha intentado vincular también, concejal, como elemento turístico. Sí, lo que nos está ayudando a un destino eminentemente de sol y playa a desestacionalizar ha sido, como has apuntado, el elemento de la gastronomía, la hostelería y también el deporte. El deporte es el gran aliado del turismo para ir más allá del sol y playa. Y es verdad que estamos recibiendo mucha gente, no solo españoles, mucha gente de la Unión Europea que vienen a practicar, a perfeccionar, a entrenar en nuestro litoral, y también la gran apuesta también de la gastronomía. En este mundo sin gastronomía, sin ocio, no hay turismo, y ahí es donde Gandía también intenta posicionarse. Os invito, en apenas un mes tenemos el Festival Internacional de la Fideuá, nuestro plato estrella, un plato vinculado a nuestra ciudad, y que ya son 48 ediciones que nos sitúan como también un destino donde, aparte de disfrutar del sol, de los Borgia, del deporte, también se puede comer muy bien, y en ningún lugar como en Gandía para comerte una fideuá. Bueno, pues importante ese evento que seguiremos de cerca desde esta casa. Por cierto, este fin de semana también evento deportivo, Rally de Gandía. Sí, este fin de semana tenemos el rally de Gandía, un rally de coches. La próxima, apenas 15 días, tenemos la 10K, una carrera popular, la primera, y yo creo que de las únicas que se hace en el litoral, que da la bienvenida al verano, que animo también, que nos visita mucha gente para correr esta carrera en la fachada marítima. Y bueno, es verdad que estamos en tiempo de descuento, una temporada que ya podemos decir que está, la temporada ya ha empezado, no hay que esperarse al mes de junio, la temporada en nuestra ciudad, y yo creo que en toda la comunidad valenciana, hace semanas que ha empezado. Tenemos los hoteles a tope, los restaurantes bastante llenos y prácticamente trabajando todo. Muy bien, pues con este titular nos quedamos, que todo ha empezado con la máxima normalidad y con importantes previsiones positivas para un destino turístico que sigue de moda, Gandía. Vicent Mascarell, concejal de Turismo y Playas, gracias como siempre por estar cuando te llamamos. Seguimos pulsando este tema. Cuídate. Buenas tardes. Muchas gracias y nos vemos en Gandía. Estáis invitados. Cuanto antes, mejor. Venga, pues iremos pronto a probar esa fideuá. Vicent, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Nosotros seguimos con más cosas. Hablábamos de playas, banderas azules, destino turístico Gandía y playas que empiezan ya a adaptarse a esta temporada, como decía el concejal, que ya ha empezado, Manu. Sí, más que adaptarse, Silvia, tenemos que decir que es que las playas valencianas, parte de ellas van a estar en obras este verano, algo que hacía tiempo que no veíamos y que está causando cierto revuelo, porque estas obras de mejora del litoral de las costas llegan en un momento poco oportuno, en plena temporada alta. Además, ha significado que una de las playas, la Abre del Gos, haya perdido esa bandera azul. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues lo vemos en imágenes. En estos momentos, la playa del Cabañal está sufriendo esa retirada de arena, unas obras de extracción de arena en pleno mes de mayo, con la temporada ya casi comenzada debido a las altas temperaturas. Estas obras comenzaron el pasado puente de mayo y tienen previsto terminar en los próximos días. Desde Costas defienden que son trabajos de emergencia, por lo cual deben hacerse en menos de un mes, y la arena que se saque de este punto servirá para regenerar las playas de Meliana, Porsa Playa y Masa Alfasar, unos trabajos aprobados por el Consejo de Ministros y que quieren estar terminados antes del comienzo del verano para poder recuperar estas playas. Sobre esta primera actuación, que ya está teniendo lugar en la ciudad de Valencia, ha hablado la portavoz popular y candidata a la alcaldía, María José Catalá. Es que el Ministerio, desde luego, elige los peores momentos para realizar ese tipo de acciones. Ahora, en el puente de mayo, un puente importante también para el sector turístico de la ciudad, para la hostelería, para el turismo, volvemos a meter la pata y volvemos a pretender extraer también arena de todas las playas del Cabañal, todas las playas de la Malvarrosa, para llevarlas al Hortanot. Yo, sinceramente, me parece que hay mejores momentos para hacer esas extracciones. Se tiene que planificar mejor. Se tiene que planificar mejor, pero es que además de esta actuación en Horta Nord, está la actuación en toda la zona sur de la ciudad de Valencia. Una regeneración que, como comentamos ya en muchas ocasiones, es esperada debido a que el estado de las playas es bastante mejorable, especialmente debido a esas borrascas y a esa falta de sedimentos, pero que va a llegar, como decíamos, en verano. Y es que en el mes de septiembre tiene previsto comenzar esos trabajos de regeneración de las playas del Abre del Gos, de la Garrofera y del Saler, pero es que en el mes de agosto comenzará ya esa preparación, con lo que ya habrá algunos elementos de obra trabajando en estas zonas. Como decíamos, esto ha supuesto, entre otras cosas, la pérdida de la bandera azul de la playa del Abre del Gos, una de las de la ciudad de Valencia que tenía esa distinción y la única en la provincia que la pierde. Los vecinos han hablado y se alegran de que lleguen las obras, aunque el momento no sea el más idóneo. La zona justamente de Abre del Gos es la que menos utiliza la gente del pueblo, es toda gente de fuera. Nosotros nos afecta la regeneración porque sí que nos está llegando a lo que es el pueblo. Están afectándose casas, campos colindantes. Necesitamos una regeneración urgentemente. Si en verano no tenemos bandera azul, ¿quién abre en el Gos? Sabemos que el año siguiente sabemos que es una playa espectacular, sabemos que es la mejor playa que tenemos, pero necesitamos esa regeneración cuanto antes. Global Omnium te acerca la noticia medioambiental del día. Y hablando de regeneración de playas y hablando de cuidado de los fondos marinos, hablamos de las praderas de Posidonia Oceánica, porque aquí en la Comunidad Valenciana su conjunto en las playas nos indican el buen estado de salud marítimo de estas zonas. Así, las praderas de Posidonia Oceánicas en Teulada Moraira son uno de los indicadores más importantes para destacar un ecosistema marino saludable y sostenible. Es un tipo de alga marina endémica de nuestros mares que nos permite arreglar y tener en cuenta esos sumideros de carbono que ayudan a mitigar el cambio climático. Así pues, toda esta zona submarina se mantiene y se regenera gracias al cuidado de todos los veranos, y la presencia de estas algas, a veces molestas, en la costa nos sirven y son una buena noticia para el medio ambiente. Lo
Global Omnium te ha ofrecido la noticia medioambiental del día. Bueno, pues después de la noticia medioambiental del día, vamos con nuestro espacio de cine, como todos los miércoles. Además, es que llega la fiesta del cine y uno se pregunta, ¿y qué voy a poder ver? Ya está con nosotros nuestro crítico de cine y académico, Sergio Castillote. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Importantes estrenos, los vamos a contar. Un montón. La verdad es que hay un montón. Tanto esta semana como los que van dejando huella de las semanas anteriores. Y llega la fiesta del cine, Manu, que yo creo que estamos todos esperándola. Pues sí, porque la semana que viene, durante 4 días, podremos disfrutar de esos descuentos, de esas entradas a precio reducido en el cine, que siempre son un revulsivo para el sector, para ayudar a que la gente vuelva a las salas. Sí, la verdad es que es fundamental, porque últimamente está complicada la cosa. Solo van 4 o 5 películas, las demás les cuesta arrancar. Y bueno, esto es una manera también de fomentar el asistir a la sala, y ya no eso, o sea, ya que no sea el blockbuster solo que se llene, sino que lo que vaya quedando vaya a las otras películas también. Que todo el mundo tenga su tiempo de gloria. Y vamos a ver algunas de esas películas que podremos disfrutar durante esa próxima semana, y empezamos con una de esas que a lo mejor hace falta poca presentación. Hablamos de Guardianes de la Galaxia. Bueno, Guardianes de la Galaxia ha pegado ya un estirón muy grande en taquilla. Es una película de Marvel, para mí, de las mejores, sinceramente. Yo creo que es una película que tiene todos los ingredientes de buena producción, de buenos personajes, de humor, de estas canciones ochenteras que ya habíamos visto en las otras partes, que le dan mucha potencia a la historia. Y bueno, aquí hay un personaje que es el más importante, que es Rocket, que es la especie de mapache, y bueno, yo creo que es muy divertida y la gente se lo va a pasar muy en grande, ¿eh? Sin duda será una de las más visitadas durante esa semana, probablemente. Está siendo ya número uno, y por supuesto que va a continuar esta semana como siendo el número uno. Pero hay más también que ya están estrenadas, por ejemplo, Mi crimen. Mi crimen es una película que me ha parecido fantástica. Es una película francesa de un director prolífico que es François Ozon, es muy conocido en los festivales, pero esta no es una película de autor, es una película que está situada en los años 30 y nos habla de, pues eso, de un crimen de un productor de cine, y también nos habla del Me Too, fíjate, o sea, estamos situados en el 30, pero también con temas de ahora. Y la verdad es que, aparte de que tiene un reparto francés maravilloso, como Isabel Huppert, en fin, gente muy importante, André Dussolier, tenemos una historia que está muy cuidada, la fotografía, como podemos ver en ese París. Tiene también una historia que te llena mucho en cuanto a sentimientos, y la verdad que es muy simpática la película y a la vez interesante. Interesante, como lo es también Asedio, que el tema cambia bastante. Asedio también me ha gustado. La verdad que es una película potente, es Natalia de Molina, la actriz, y es un tema también muy actual. Es el de la... Estamos hablando de, pues, parecido a los antidisturbios, ¿no?, que van a desalojar a los ocupas de las viviendas. Hay una secuencia fuerte al inicio, fuerte sobre todo para el espectador, no visual, sino lo que se presupone que vas a ver. Y bueno, aquí nos centramos ya también en un tema de corrupción policial, y también tiene polémica la película, porque incluso hay algunas secuencias que te recuerdan al asesinato del negro por la policía norteamericana. A la realidad, ¿no? Exacto. La película, la verdad, que tiene una tensión potente, y yo me sabe muy mal que haya entrado tan mal en taquilla. Yo animo a la gente a que vaya a verla. Es cine español y creo que no, lo merece. Pues de Asedio, esa película que ya está en el cine, que ya podemos disfrutar, unas que irán llegando y que podremos ir viendo a lo largo de estos días, como por ejemplo Book Club, ahora Italia. Bien, vimos en el 2018... un episodio, digamos, de sí, esta película que ya estábamos viendo. Exacto, ¿te acuerdas del 2018, que era el club de lectura de estas señoras mayores, estas actrices tan conocidas, ¿no? Jane Fonda, Diane Keaton, y en esta ocasión pues hacen el viaje que no pudieron hacer cuando fueron jóvenes a Italia,
Y bueno, allí también aparecen personajes bastante históricos como Don Johnson, de corrupción en Miami, Andy García. Y bueno, ahí se entrelazarán pues por los sentimientos, la juventud que no vivimos o que no vivieron en su época. Y sobre todo una película para gente bastante adulta, pero simpática y sin más que entretenerse, pasar el tiempo, pero bien. Entretenida. Los cines americanos les gusta mucho cuando tienen que viajar a Italia, España, la región mediterránea en general. Es algo que vemos constantemente en el cine estadounidense. Es que para ellos yo creo que les flipa. Y es, además, nos parecemos tanto también, ya no solo el carácter o la hospitalidad que tengamos, sino las maravillas que hay. Y luego el carácter latino, ¿no? Que ellos... Les atrae mucho. Sí, porque es alguna constante que vemos en muchas películas, ¿no? Cuando tienen que hacer un viaje, cuando tienen que recuperar alguno de estos momentos, la cabeza se viene para Roma, Florencia, Madrid, Sevilla, Valencia, en fin, en una serie de... Sí, la verdad es que lo utilizan mucho y yo creo que les sacan buen rendimiento, ¿eh? Y para nosotros que sigan viniendo a rodar aquí, que estamos encantados. Exacto, que no vayan a Italia y que sea Book Club, bienvenidos a Valencia. Pues ahí le dejamos la idea para la siguiente. Y ahora nos vamos a hablar de amor, porque también llegan las historias románticas, Love Again, para aquellos que quieran pegarse un atracón casi de San Valentín en medio mes de mayo. Sí, bueno, es una película norteamericana. La verdad que es una comedia romántica que de este tipo llevábamos ya un tiempo sin ver en pantalla, ¿no? Y bueno, creo que en esta ocasión, bueno, sale también la actriz esta Chopra, la Priyanka Chopra, que está tan de moda, que hace Citadel, uh-huh. Es la protagonista. Y bueno, aquí nos cuenta la historia de ella, que está viuda y tal, y entonces... Ese malestar que tiene le hace mandar WhatsApps al teléfono que era de su marido, que ahora lo ha cogido otra persona, es un periodista, y ahí empiezan a surgir el amor y todas estas cosas. Una película que también va al ritmo de la banda sonora y canciones de Celine Dion, que hace un poco de Cenicienta en esta pareja. Una de esas películas de siempre. Bueno, una película... Actualizada, ¿no? Pero una historia... Sí, pero yo creo que a la gente joven, pues bueno, hay algunos que no entran por ahí, pero una gran mayoría, sobre todo también el público femenino, yo creo que estará por la labor de ver esta película. Está siendo bien promocionada, ¿eh? O sea, que puede funcionar bien. Y con actores estábamos viendo muy reconocidos por todo el público. Más sí, joven, más mayor, de la serie, el hermano Jonas. Correcto, correcto. Entonces yo creo que es la combinación perfecta para que funcione. Tenemos un Nueva York ahí también, que a nosotros nos gusta verlo. También. Igual que yo le gustaría que a nosotros nos gusta ir a ver Nueva York. Nos gusta verlo, ir y volver, si se puede. De vez en cuando está bien viajar a la ciudad de los rascacielos. Y lo bonito que es ver, cuando has vuelto de Nueva York, ver una película ver Nueva York, y de verdad es increíble, ¿eh? Luego sientes otra vez ganas de volver. Yo me quedo con las de Italia. Pero volvamos al cine, que tenemos también El cazador de recompensas. Sí, esta película es un western clásico, además no sé, una película que yo creo que tiene mucha fuerza visual, según están contando. Es de Walter Hill, el que hizo Límite 48 horas. Y aquí sí que vamos a... O sea, es la supervivencia del puro oeste. Disparos, matarse y... Y bueno, es una película, a mí me apetece. Dicen que se parece mucho a las de Sergio Leone, el gran maestro del cine western italiano. Y yo la verdad es que tengo curiosidad de verla. Es un estreno importante de esta semana. Un estreno importante, y nos vamos con el último cinematográfico, que hoy estamos haciendo un maratón, porque es lo que es lo más importante, Marlowe. Marlowe, detective privado, sí. Esto es, no sé si recordáis, en los 50 con Humphrey Bogart, hizo este personaje en El Halcón Maltés. Y en esta ocasión tenemos a Liam Neeson. No se dedica a dar, como vulgarmente se dice, hostias en esta película, como en casi todas las que hace Liam Neeson. No, aquí hace, pues es un remake de aquella película. Una mujer que quiere investigar sobre el paradero de su amante y acude a este detective para intentar averiguar, y se mete en un lío. Ahí sale en esta película Jessica Lange también y Diane Kruger, y yo creo que es un reparto sobrio y una película que puede estar bien, muy clásica. Muy clásica, mucho cine el que llega por delante y que se prepara también ya y hace camino de cara al verano, porque hablábamos de temporada de playas,
pero también temporada de verano en el cine. Sí, de verano y lo que nos va a venir. Enseguida nos va a venir Fast and Furious, el siguiente capítulo. La Sirenita con personajes reales. En fin, vamos a tener un junio, mayo, junio, julio fuerte. ¿Eh? Que las primeras críticas que llegan desde Estados Unidos de La Sirenita con personajes reales dicen que es la mejor película que ha hecho Disney con personajes reales de las que ha traído de animación. Pese a toda la polémica inicial sobre los protagonistas, la ambientación... Correcto. Quien la ha visto ya asegura sí, que... Sí, sí, las críticas son buenas. Las críticas dicen que ya los personajes reales son tan perfectos animados que muy bien. Pues esto es todo el cine que nos queda por delante y Citadel, que ya la tenemos disponible. Sí, ya podemos verla. Bueno, es una serie como Misión Imposible y bueno, es entretenida y bien, para pasar el rato. Bueno, pues con todo esto nos quedamos. Silvia, hoy ya ves que venimos cargados y con ganas de viajar. Bueno, ya os veo. Venga, pues gracias, Sergio. Todo un lujo tenerte los miércoles. Buenas tardes. Gracias. Nosotros estamos muy pendientes ya de la situación meteorológica. Cambios en las próximas horas. I la previsió del cel per aquest dijous ens deixa un canvi en la situació meteorològica. Comencem ja a intuir alguns canvis. A partir de migdia ja podrien tindre algunes precipitacions que afectarien especialment al litoral i al centre nord de València i les comarques del sud de Castelló. Precipitacions que cara a la nit aniran agarrant força al nord de Castelló, a la zona dels ports, per a preparar-se per al que s'espera a partir de divendres. Divendres, intervals nuvolosos al matí i cel nuvolós o cobert a partir del migdia. S'esperen ruixats en qualsevol part del territori, que poden ser localment forts i acompanyats de tempestes, sobretot a l'interior a la vesprada, que aniran acompanyats de temperatures en descens. En el litoral sud i en el nord de Castelló, vent del nord-est al matí, tendint a variable fluix. En la resta, vent fluix variable, amb predomini de l'est i sud-est en les hores centrals. I per a dissabte, intervals nuvolosos amb probables precipitacions que a la vesprada seran en forma de ruixats i amb tempestes ocasionals especialment en el terç nord, en la zona dels ports i a les comarques centrals, més fluixes en la zona del litoral. El vent serà fluix i variable amb predomini de l'est i sud-est en les zones centrals. Pel que fa a la temperatura, les mínimes baixaran i també ho faran les temperatures màximes. Les més altes rondaran els 23 i 24 graus i com a molt els 25. Un dia ja més fresquet que avui, amb més núvols i, com dèiem, amb aquestes primeres precipitacions en alguns punts del territori. Una temperatura que es manté amb pocs canvis per a divendres, amb temperatures mínimes en un lleuger descens i màximes sense canvis significatius. Imatges que arriben des de diferents punts del territori. Així s'alçava avui l'Olleria. Imatges de l'alba capturades per Maria Nieves Sánchez i també des de Porta Playa. Aquesta espectacular estampa que compartia Alejandro Muñoz. Aquesta de Morella, de Juana Mela, o aquestes que arribaven des de Dénia que capturava Domingo Riera, on l'alba sorprenia amb un cel tricolor. Y terminamos muy pendientes de la situación meteorológica. Les dejamos con las imágenes de lo que será sin duda la noticia de la jornada del fin de semana de los valencianos, ese gran homenaje del pueblo a nuestra patrona, unas celebraciones especiales con motivo de la coronación de la Virgen. La ciudad se prepara ya para ello. Con estas imágenes les dejamos. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora, Valencia en abierto.